que se tiene que hacer un depósito. Ese depósito de agua potable no es porque el agua en Novelda no esté clorada, como Dios manda, ni guarde todos los requisitos de seguridad alimentaria, etcétera. No, no es cierto eso. Es simplemente porque hay una zona de Novelda en donde considera desde algún sitio que se necesita un nuevo depósito. Lo que también es cierto es que si la empresa, primero que habla de que hay que hacer un depósito, pero no dice quién tiene que poner el terreno. Si lo tiene que poner la empresa, por la prórroga, o si lo tiene que poner el ayuntamiento. Eso no habla. En segundo lugar, la gente debe de saber una cosa. Si la empresa hace ese depósito, va a repercutir los costes en el recibo. Es decir, se pagaría más en el recibo del agua para que la empresa se resarza de la inversión del depósito. Es decir, no es ninguna mejora al contrato. En ningún momento llegó la empresa, cuando se firmó la prórroga aquella, y dijo: yo voy a mejorar el contrato haciendo un depósito por mi cuenta y riesgo. No, no, no. Es, yo hago un depósito, pero luego me lo paga la gente. Con lo cual, haría un aumento en la tarifa. Y en tercer lugar, yo en el área de Hacienda tengo una duda seria. Y es que, mediante esa prórroga, se ha modificado el contrato inicial del servicio de agua potable. Me explico. En el año 98, cuando se adjudica el servicio de agua potable, no se adjudica con ese depósito. Ese depósito es algo que se mete después en un pacto entre el anterior equipo de gobierno y la empresa. Pero digo en un pacto, no digo en un concurso público. Es decir, no hay ninguna empresa que haya podido optar a construir ese depósito dentro de una prórroga, que se supone que la prórroga no puede alterar las condiciones del contrato original, porque eso es una prórroga, no es un nuevo contrato, sí se ha alterado metiendo un depósito de agua que vale 500 y pico mil euros y al que nadie ha podido optar a su construcción. Con lo cual yo ahí tengo una seria duda, ¿eh? No afirmo nada, pero tengo una seria duda sobre la validez de eso que reclamaban desde UPyD que se construyera. Tengo una seria duda. Seria duda, no quiero hablar más de la cuenta, pero hasta el punto de que no sé yo qué repercusiones podría tener el haberle dado a una empresa la construcción de un depósito que pagan todos los ciudadanos sin que haya habido un concurso público para la construcción de ese depósito. Me refiero a las consecuencias que podría tener en cuanto a la prórroga. Pero eso sí, que quede bien claro que el agua de Novelda está perfectamente clorada, perfectamente desinfectada y que tiene todas las garantías. Lo que pasa es que hay una zona, que es la zona de la Esparraguera, donde consideran que para esa zona sería mejor tener un depósito. Pero es que el agua que va a la Esparraguera, a la zona que se va a la Esparraguera, también está clorada. Es decir, no hay ningún problema en ese aspecto. Ahora, luego entramos en otra parte, que es en la parte del contrato del depósito.